Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren todos bien. Hoy es 31 de diciembre del 2021. Última patada en el tuje que le vamos a pegar este año de malas noticias, como el anterior y el otro. Pero bueno, quería mostrarles la ciudad, por lo menos la calle principal de la ciudad de Montevideo. En este 31 a las 18 y 23 minutos. Yo siempre me pareció muy interesante cómo se empieza a vaciar todo. Y bueno, tenía ganas de que la vieran así, media desierta, porque generalmente no lo está. Pero en este día y el día de mañana son los días que más se pone desierto todo. Espero que el parabrisas esté bien. Vamos a parar acá la sombrita. Acá estamos en Fernández Crespo, bueno, del lado derecho, y Rivera del lado izquierdo. Ese monumento lo cambiaron de lugar. Estaba enfrente a la derecha. Para que voy a sacar una fotito acá. Ok, estaba enfrente a la derecha, pero a donde estaban los techitos verdes, ¿se acuerdan? Bueno, ahora los techitos verdes están mucho más prolijos, ya los vieron ahí la otra vez en un video. Están mucho más lindos, más prolijitos, todo. Y bueno, nada, agradecerles a todos en general, todo su apoyo, también su apoyo económico, con las donaciones, con las suscripciones a Patreon y bueno, y con toda clase de buenos augurios que nos han enviado. Estamos acompañados hoy por Andrea. Hola, ¿qué tal? Y por el Santi, que está atrás. Hola, buenas. Y Pamela está en la casa de su novio, así que por eso no sale en ninguna parte. Nunca la ven, pero bueno, agradecerles entonces a todos la deferencia que tienen con nosotros, el cariño que nos transmiten y todas las palabras de apoyo que recibimos de su parte, y además apoyo de toda clase. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a entrar al Banco República a hacer un retiro, pero por el costado, ¿no? Bueno, así está el 18 de julio, entonces este dato va a ser fresquito. Vamos a intentar subir el video ya mismo cuando vuelvamos. Yo me tengo que poner a hacer la cena, obviamente, pero vamos a poner la máquina. Se nos había roto el cargador de la computadora. Tuvimos que salir expresos. No había acá cargador para la Acer Nitro 5. Pero increíblemente encontramos a un señor venezolano que le había importado uno por Amazon. Había comprado uno original por Amazon y no le sirvió a la computadora del hijo. Y bueno, lo publicó en Mercado Libre y pudimos conseguir el cargador. Es un poco arriesgado comprar así, pero bueno, nos jugamos porque no teníamos forma de hacerlo de otra manera, ¿no? Si no, no íbamos a tener computadora para hacer esto ni nada por unos días. Así que bueno, me imagino que habrá personas tristes en este día y habrá personas contentas y la mayoría con mucha esperanza, pero bueno, hay que asumir esto. Tampoco, o sea, es una fecha la que cambia. La rutina de la vida no se detiene. Mañana es primero, pero no. Vamos a ver. No pasa nada fantástico. Simplemente son los humanos que deciden tomarse un respiro y decir que comienzan una nueva etapa para poder seguir adelante, porque no pueden seguir cargando con el bagaje de problemas del ciclo que autoimpuesto anterior. Así que bueno, vamos a festejarlo como tradicionalmente lo hacen los humanos y
a disfrutar con la familia, con los que están, más que nada, porque con los otros los tenemos en el corazón o en la mente, pero bueno, nunca nos abandonan ni nosotros a ellos. Llegando acá a la bajadita que nos lleva a la explanada de la Intendencia Municipal o del Ayuntamiento, para los que no son de acá, la Intendencia viene a ser como el Ayuntamiento, ahí enfrente, ese edificio del Monumento al Ladrillo que le decimos los uruguayos. Germán Barbato, nadie, hay uno ahí sentadito así en el banco, cómo no, no se veía. Y la explanada que en la Intendencia ahora está diferente. ¿Qué cantidad de policía que hay en la explanada de Intendencia? 4 policías, no hay. No hay mucha cosa para vigilar, pero bueno, estarán haciendo las extras. Se ve lindo 18 con los árboles de allá que están enormes. No me había dado cuenta desde acá, tengo el recuerdo en la retina de 18 de julio peladita ahí, pero están tan grandes los arbolitos ahora que se ven bonitos. Y la ventaja y la frescura que aportan en estos momentos de calor, como hoy por ejemplo. O bueno, hoy, ahora aflojó un poquito porque hay una humedad interesante, pero también hay aire y calor. El problema es que si el vientito para, bueno, miren cómo está la fuente de los candados, ya no le entra ni medio tornillo, no le entra ni medio tornillo a la fuente. Hoy pretendíamos salir más temprano, tuvimos vueltas que dar. Salir más temprano y filmar cuando tiran los papelitos. Pero por cómo veo 18 de julio, creo que hoy no tiraron papelitos. Ahora vamos a ver la Ciudad Vieja cómo está. Pero creo que hoy no tiraron papelitos. Porque otras veces la ciudad queda arruinada con la tradición esa de tirar todos los papelitos picados porque se termina el año y bla bla bla. Pero la verdad que está re limpito en papeles, por lo menos hay alguna hojita, sí. Bueno, así que fue un paseíto así reflexivo. La verdad es que quise hacer un directo, tenía hoy intenciones de hacer un directo, pero les tengo que avisar porque si no, yo sé que en este momento si pongo un directo se prenden un montón, pero muchísimos no. Entonces decidí hacerlo así, subirlo después. Igual va a quedar fresquito para los que quieran verlo hoy, que no sé, no creo que se vayan a sentar a ver un video de acá, ¿no? Hoy, con todos con todas las atenciones que hay que brindarle a la familia, los que estén en familia y los que están solos, bueno, vamos arriba, que se pongan ahí adelante y disfruten de este corto paseo que vamos a meter hoy por el 18 de julio por el centro. Hay unos cuantos gurisas. Le ha sentado muy bien al Uruguay la cultura caribeña que se ha venido a nuestras tierras. Ha desinhibido algunos tabúes que había en la cultura uruguaya en cuanto a la vestimenta, en cuanto al calor. Yo lo viví en Venezuela, la movida, la alegría del Caribe, el desenfado en la vestimenta, y entonces al Uruguay le vino bien eso. ¿Tenemos embajada de Canadá en Uruguay ahora también? ¿Allá arriba, a la derecha? No teníamos embajada. Bueno, había que ir a Argentina. También tenemos. Por lo menos tenemos una bandera. Miren qué lindo. Miren qué bonito. Todo como tiene que ser. Vacío.
la peatonal está vacía. Ahora la vamos a filmar, vamos a cruzar ahí. Nuestro hermoso Teatro Solís. Arrimar el semáforo. Qué lindo. Está fresco ahora. ¿Viste que acá? ¿Qué pasó? La casa de... Ah, Presidencia de la República. Sí, acá a la izquierda es Presidencia de la República. Yo vi que estaba Presidencia de la República, pero... Viste que a mí me cuesta... Me cuesta lavar el poder, entonces no le di bola, la verdad. Acá hay un edificio también que es de ellos, que es un anexo que se le hizo. Y este otro monstruo que está acá a la derecha, que el Mercosur. Que ahí va, la CAF. Ahí. Que este es el más nuevo. Recuerdo cuando estaba el Morini ahí, en ese predio. Ahora me resulta súper raro ver. Y además estas arquitecturas nuevas que son bastante pobres visualmente, son cubos, cuadrados, rectángulos, nada de curvas, ni de molduras, ni de plantas, todo pelado, vacío, frío. Es algo así, bueno, como el mundo. Bueno, nos vamos a ir a la Rambla y de la Rambla vamos a subir a la Ciudad Vieja y ahí... Vamos a terminar nuestro recorrido para que vean entonces cómo se vive acá un 31 de diciembre. La estación de acá de la Rambla está cerrada. Un sol fantástico. Ahí va, nos matamos, no se va a ver. Nos matamos. Hay un video viral ahí de un gurí argentino en Parque del Plata. Parque del Plata no. Sí, ¿no? Parque del Plata se dice, ¿no? Parque del Plata. Mar del Plata, perdón. Se me chipotearon. El Mar del Plata, en donde vienen en auto, está medio borracho, medio. Yo qué sé. Y entonces saca la cabeza y dice, nos matamos. Y al final termina chocando con una. Con algo ahí, y bueno, tienen que ver el video. Pongan nos matamos en YouTube y le va a saltar. Miren qué linda que está la Ciudad Vieja. Allá al final, ahora no puedo, a ver. Allá al final hay una grúa que quedó justo adelante de Misiones. Acá hay algún papelito así, mirá. Ahora les pongo sonido ambiente, voy con la camioneta. Nadie, ¿eh? No puedo ahora porque viene una atrás. Nadie. Vamos a apagarla. Es linda, ¿eh? El silencio se sienten solo las palomas. Amigo, uno de un amigo. Se sentían solo las palomas. No.
O si no, es que no tengo, la verdad. Y además tampoco, no sé. Un puchito no tengo. Y ahora con este tema de los plásticos, es lo que pasa. Pero no le dije felicidades tampoco. Y bueno, es lo que pasa. Lo que pasa en nuestra ciudad vieja. Lo que pasa en nuestra ciudad vieja es que nuestro mundo se ve en conflicto porque, como en todas partes del mundo, tenemos personas que pasan en un lugar y otras que no tienen un lugar a donde pasar. Pero a veces eso no se soluciona a lo largo de los años. Y esas personas se van enojando y se van dedicando a las bebidas y a las cosas que le hacen olvidar sus problemas. Y bueno, se van saturando, como todos nos saturamos de los problemas, ¿verdad? Miren qué desolado. Bueno, ahora no se ve mucho por el sol, pero estamos bajando por 25 de mayo. Hay algún turista, increíblemente. Me voy. Hay algún turista por ahí, ¿eh? Pero viste que no se puede. Ahora, ¿qué pasa? Yo les quiero firmar para el, para donde está este el mercado del puerto. Pero el gran problema que tengo es que no hay manera de llegar al mercado del puerto. De esta forma no tenés forma de llegar al mercado del puerto. No podés doblar para la derecha, hicieron peatonal y no podés llegar al mercado de ninguna forma. A ver acá, creo que después se pone flechada. La calle se pone flechada hacia... Claro, ¿ven? Entonces Cerrito tampoco la podemos tomar a la derecha. Y... ¿Pero ahí dice No, ahí es... Solo flechada acá. Acá sí. Entonces, bueno, un poquito de música. El puerto. Mercado que lo podemos ver desde acá, ¿no? Bueno, la Administración Nacional de Puerto a la derecha, el Museo del Carnaval, rosadito acá, Sala Museo, y acá, bueno, así está el ambiente. Un solo boliche abierto por ahí había. Y así está el primero acá, el primero no, el... ¿Dónde están los pinos? Acá. Así está, ¿eh? Están limpiando, no hay nadie, solo limpiando y vacío. Hay que engrasar eso. La entrada a la NP, al puerto. Y vamos a subir por la calle Colón y nos vamos a despedir en la calle Buenos Aires, como tiene que ser, de este video solitario del 31. Pero que pienso que a alguno le va a servir para... ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Así al vuelo. Ajá. Está bonito. Está bonito vacío, ¿no? Con mucho tránsito no se ve nada. Con mucho. Claro, por ahora no podemos tomar el tiempo de andar despacio. Semáforo largo para no ver el tránsito.
Bueno, subimos por la calle Colón. Miren qué belleza la calle Colón. Bueno, y hoy pienso que está más vacía de lo que va a estar mañana, ¿eh? Porque esto se ve solo hoy en la Ciudad Vieja. 6, 18 horas. 18 y 40 ahora. Que se ve así de vacío. Y gente de más de 30. Nones, ¿eh? ¿Viste? O sea, nosotros somos todos unos viejitos que venimos. Allí hay uno, mirá. Uno de la colectividad de más de 50, mirá. Muy bien, señores. Creo que, bueno, mi misión está cumplida con mostrarles la ciudad así como ahora, tranqui, vacía. Acá estamos en la calle Buenos Aires. Y bueno, mostrarles esto. Que es lo raro de verlas para nosotros que estamos acá. Verlo tan vacío nos extraña. Igual hay gente en las paradas. Ojalá que pueda llegar pronto a su destino. Y allá, con el fondo adornado por nuestro querido Palacio Salvo, nos vamos despidiendo de este video, deseándoles a todos que pasen muy buen año el 2022, que venga todo lo que no vino en los tres anteriores. y nada, que se cuiden, que no decaigan, que la fuerza los acompañe, ¿eh? Bueno, feliz año para todos. Feliz año a todos. Santi les manda también un abrazo. Y nos vamos despidiendo. Abrazo grande para todos. Muchas felicidades. Gracias por estar. Que tengan todo lo que quieran en la vida. Abrazos, saludos.